Alberto Aquino, el gerente general de Tema Automotores del Grupo Garden, nos recibe esta noche en la churrasquería Acuarela, en la noche en que Chevrolet presenta la nueva línea del Chevrolet Onix Joy. Un gusto tenerte con nosotros, Alberto. Y bueno, más que feliz por esta completa y renovada línea del nuevo Onix Joy. Así que comentanos un poco qué es lo que llega al mercado y qué es lo que va a ofrecer Tema a partir de ahora. Bueno, buenas noches, Raúl. En realidad es un placer recibirlo a ustedes y contarte de esta nueva versión del Onix, que ya es reconocido, que fue el vehículo de entrada y va a seguir siendo. Solamente que esta vez estamos queriendo sorprenderle a nuestros clientes dándole más por el mismo precio que teníamos con el Onix Joy anterior. Alberto, lo interesante de esta nueva presentación es que incluye esta nueva línea del Onix Joy, tres versiones que son realmente espectaculares y que estamos seguros que van a satisfacer las necesidades de todos los clientes. ¿Podrías hablarnos de cada una de ellas, por favor? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, es decir que sabemos que es un nuevo diseño, totalmente nuevo. Es una versión, la primera es la versión Onix Joy. Después tenemos el Onix Joy Black y el Onix Joy Sedan. Todos están con el mismo precio anterior, 9.400, 9.800 y 10.400. Esos son sus precios que no variaron, pero sí el auto cambió totalmente, tanto en seguridad, en confort y en apariencia, que es lo más llamativo. Y la versión que es nueva para nosotros es el Black. El Black. Sí, que tiene en realidad, así para destacar, es la llanta 15, que es muy importante para nuestras calles. Sin duda. Y también con el buen aire acondicionado, que está reprobado y sigue siendo uno con este calor que tenemos, ¿verdad? Y después algunos accesorios de seguridad que ya son costumbre para nosotros, porque todos nuestros vehículos vienen con ese equipamiento, que son el doble airbag, ABS, EDV, y ahora le agregamos la llanta 15 en la versión Black. Alberto, ¿qué podríamos comentar sobre la parte de o sobre la motorización de esta nueva generación? Sí. La motorización es motor 1000, es una versión ya conocida, pues, y reprobada sobre todo, en que gran satisfacción para nosotros es el consumo, que es lo que la gente busca, y más todavía en un vehículo de entrada, ¿verdad? Que es nuestra carta de presentación para el gran público de Chevrolet, que nos acogió muy bien y no queremos defraudarlo. Por lo tanto, la motorización sigue siendo motor 1000 y es un vehículo, como vos mismo dijiste, recontraprobado, y esperemos que siga dando muchas satisfacciones a la gente que compra y que confía en nosotros. Sin duda. Alberto, aparte, si estoy en lo cierto, sigue siendo, en esta oportunidad es un motor de 1000 centímetros cúbicos de 4 cilindros. Sí, señor, de 4 cilindros y flex, que es lo más importante, sí. Exactamente. Eso, eso sí que yo creo que es un valor realmente agregado. Y un tema que no querría olvidarme, Alberto, es la capacidad del maletero. La capacidad del maletero en la versión del Onix Joy Sedan es de 500 litros, sí, 500 litros. Que creo y estoy seguro que ningún vehículo de ese segmento llegaría a eso. Es enorme, es mayor inclusive que un auto de nuestra misma línea, que está en un nivel superior y que no llega a esa capacidad de carga. Alberto, nosotros sabemos que el Grupo Garden, y Tema siendo una de sus empresas, se caracteriza por, sobre todas las cosas, por una línea, digamos, de crédito y de condiciones favorables para la adquisición. En este caso, ¿eso se mantendría? ¿Hay condiciones especiales? Las condiciones son siempre especiales para nosotros, nunca variaron. Y ahora la condición mínima es lo que todo el mundo conoce y ya fue copiado por todos: 10% de entrega y 60 meses. Y también tenemos otros planes que pueden tener refuerzo, se pueden hacer cuotas, menos cuotas, con un poco más de descuento. O sea, estamos abiertos a todo y es re flexible. Estamos abiertos a todo y la flexibilidad que nos recibimos en las financiaciones son extensas y extremas en muchos casos. Alberto, para concluir, sería interesante que volvamos a repetir los precios de esta nueva generación del Onix Joy. Sí, el precio, como dijimos, es invariable. Sigue con el mismo precio y solamente
lo que variaría sería el Black, ¿verdad? Que es la Correcto. Versión especial, digamos, de, esta, de estas versiones. Entonces quedaría así, el Onyx Joy, normal por llamarlo de alguna manera, 9.400, que es el precio que estamos acostumbrados. Después estaría el Onyx Black, que estaría en 9.800. Y la versión Sedan, que sería $10.400. Son precios de contado. Y, obviamente. Y las financiaciones después vemos cómo hacemos. Exacto. Alberto, los tres modelos ya están disponibles en tema como para que los fanáticos de la marca, los clientes de la casa, se acerquen y puedan tomar contacto y probar inclusive. Sí. Ya están, y te puedo decir que ya entregamos 69 unidades del Onyx Joy de 9.400, 69 unidades, y la versión Black está llegando ahora, que es una versión limitada, entre comillas, ¿verdad? Pero que estamos pidiendo porque tiene una gran demanda. Y el Prisma Joy, yo creo que va, el Onyx Joy, me la confusión porque es un modelo muy parecido, el Onyx Joy Sedan va a ser, yo creo que el boom que ahora comenzamos a recibir y comenzamos a entregar. Excelente. Bueno, Alberto, desearles éxitos, por supuesto, a un grupo que tanto esfuerzo y sobre todo que se caracteriza por facilitar la adquisición de estos vehículos. Chevrolet, por supuesto, en este segmento está liderando este año, al igual que el año pasado, así que desearles éxitos. Y sería interesante conocer cuáles son los puntos en el territorio paraguayo en el que ustedes están presentes, sí. Como para que la gente pueda acercarse. Sí, nuestra casa central es en Artigas y Kuzmanich, al costado del Club Libertad, ¿verdad? Que es un punto de referencia. Después tenemos una sucursal en Coronel Oviedo y hace muy poco tiempo es Nobel para nosotros, Ciudad del Este, que es una de las sucursales a la que vamos a apostar muchísimo. Y próximamente en Mariano Roque Alonso, donde vamos a tener un showroom multimarca, por llamarlo así. Un mega showroom. Sí, un mega showroom. Estamos hablando de 6.000 metros cuadrados para la parte de servicios y la parte de showroom para las tres marcas que van a estar ahí. Excelente. Bueno, así estuvimos con Alberto Aquino, el gerente general de Tema Automotores, uno de los concesionarios de Chevrolet en Paraguay.